a raíz del video donde aprendemos a tocar en vivo usando un viejo teclado como controlador MIDI, mucha gente me preguntó: che, ¿y si no tengo un teclado ni un controlador MIDI, qué hago? Ayúdeme, por favor. Para todos ellos, en este video vamos a aprender a usar nuestro celular como controlador MIDI. Fácil, rápido y gratis. Obviamente, este método nos viene bien para probar sonidos cuando estamos creando una canción o simplemente para probar los sonidos de cualquier VST cuando no tenemos nuestro controlador MIDI a mano. Se sabe que un controlador MIDI puede ser algo costoso y esta opción te va a salvar mientras tanto, sin gastar ni un peso. Pero, obviamente, esto nunca va a reemplazar a un controlador MIDI de verdad. Simplemente es una opción alternativa al teclado de la PC que es horrible para tocar. Tenemos que descargar solo una aplicación en nuestro celular, para eso vamos a la Play Store y buscamos teclado MIDI. Sería esta que apareció al principio de la lista y le damos a instalar. Ahora sí, con la app descargada y antes de abrir cualquier programa en la PC, sea el Core M1, Kontakt, Ableton, Reaper, etc., lo primero que vamos a hacer es conectar nuestro celular a la computadora mediante el cable USB. Lo detecta y desplegamos el menú de arriba donde vamos a poder seleccionar la opción USB en la que queremos que trabaje el celular y seleccionamos conectar dispositivo MIDI. Si no te aparece esta opción, probablemente tu celular sea un modelo muy antiguo y no se puede usar para esto. Vamos a abrir la aplicación y vas a notar que cuando tocamos las teclas se escucha un sonido de piano. Y ese sonido proviene de nuestro celular. Nosotros tenemos que mutear ese sonido ya que queremos escuchar el sonido que producen nuestros plugins en la PC. Para eso vamos a la ruedita que está acá arriba y apagamos la opción de sonido. Y como puedes ver, acá tenemos varias configuraciones más. Podemos cambiar el ancho de la tecla a nuestra comodidad, desde muy pequeño a muy grande. Podemos cambiar el desplazamiento del teclado, la cantidad de octavas, entre muchas otras cosas más. Vos podés configurarlo como vos quieras. Y ahora lo último y no menos importante, venir a donde dice MIDI, salida, y seleccionar puerto USB de periféricos Android. Si no, no va a funcionar nada. En la computadora no hace falta descargar ni instalar nada. Con que detecte el USB con normalidad alcanza. Para usar nuestro celular como controlador MIDI en cualquiera de estos programas, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro VST, después vamos a System, Preference, MIDI Settings, y en Device 1 seleccionamos nuestro celular. En mi caso aparece como Samsung Android. Damos aceptar y listo, ya estaría funcionando. Es normal que si el celular se bloquea, se desconecte, así que simplemente volvés a venir a MIDI, salida y seleccionás de nuevo puerto USB de periféricos Android. Si así todo no agarra, simplemente desconectás el USB, lo volvés a conectar, repetís los pasos y listo. ¿Te gustaría un video donde aprendemos a descargar y usar el Core Triton? Hacémelo saber en los comentarios y suscríbete para no perderte ese video. Para usar nuestro celular como controlador MIDI en Kontakt, tenemos que venir a la ruedita que aparece acá arriba, después a MIDI, y como podemos ver, nuestro celular está en la lista. Vamos a activarlo en cualquiera de estos puertos, damos close y listo. Pero ahora yo toco y no suena nada. Es normal, porque no cargué ningún instrumento. Ahora cuando cargo uno, ya podemos tocar. Una vez que abrimos FL Studio, tenemos que venir arriba de todo a la izquierda, ir a opciones y a MIDI Settings y tu celular tiene que aparecer acá en la sección de Input. Ahora acá donde dice Port, ponemos 1 y activamos esta opción y ahora ya estaría listo para usarse. We'll be right back.
Ver, tenemos que venir a Opciones, Preferencias, y en las opciones de la izquierda seleccionamos MIDI Device. Y como pueden ver, en Entradas me reconoce mi celular, pero dice que está desactivado. Le damos doble clic y damos Check en las dos casillas, damos OK, aplicamos y volvemos a dar OK. Y listo, ya estaría funcionando sin ningún problema. Ableton Live, lo primero que tenemos que hacer es venir a Opciones, Preferencias, Link, MIDI, y arriba de todo tenemos que seleccionar nuestro celular en cualquiera de estos espacios del 1 al 6, tanto en entrada como en salida, y fijarnos que nuestro celular esté activado tanto en pista como en remote en input, tal cual como se ve acá. Y con esto ya estaríamos listos para tocar. De esta forma podrías convertir tu celular en un controlador MIDI, abrirte paso en el mundo de la producción musical y los VSTs, y sobre todo comenzar a crear, sin importar qué equipos tengas. ¿Te gustó el video? Regálame un me gusta, déjame un comentario y sobre todo suscríbete, eso me ayudaría un montón. Acá te dejo dos videos más que te pueden llegar a gustar. Mi nombre es Ezequiel Núñez y nos vemos en algún futuro video. ¡Chau!